Hola amigos meliponicultores, bienvenidos a Valquiria nuevamente. Bueno, hoy vamos a tratar un poco, porque yo creo que es muy importante arrancar con pie derecho, con un poco de conocimiento, acerca de lo que es un meliponario. Un meliponario, como es este, se denomina al lugar donde se mantienen abejas meliponas o abejas sin aguijón. ¿Por qué hago hincapié en abejas sin aguijón? Porque hay un montón de abejas nativas que de una u otra manera, pues, algunas sí pican. Y otras, otro error grande es que la gente cree que toda abeja que no pica es una melipona. Y no es así. Una de las abejitas más populares en el tema de meliponicultura es la Tetragonisca angustula o Mariola, que le llaman en Costa Rica, Angelita, Trompetita. Bueno, en cada país tiene su nombre para esa abeja. Es una abeja muy bonita, una abeja amarillita, muy pequeña, que tiene un vuelo bastante particular, se desliza y da como un pequeño frenón antes de entrar a la piquera de ellas. Hacen un tubito de ser amarillo u otros colores. Esta abeja es como que símbolo de la meliponicultura. Es una de las abejas más fuertes, más comunes, más corrientes. Símbolo de la meliponicultura, pero no es una melipona. Es una tetragonisca. El hecho de que no pique no quiere decir que sea melipona. Las tetragoniscas no son meliponas. Las nanotrigonas no son meliponas. Las escaptotrigonas no son meliponas. Meliponas son uno de cuatro géneros, de cuatro subgéneros que están dentro de un género de 33 que hay en el continente americano. O sea, imagínense, llamar meliponas, o sea, realmente son muy pocas las que nos enfocamos dentro de los meliponarios. En nuestro meliponario puedo decir que principalmente sí vamos a hablar de meliponas, vamos a tratar sobre meliponas miméticas, meliponas eburnias y algún otro tipo de meliponas, pero principalmente estas. ¿Por qué principalmente de las meliponas? Porque, bueno, nuestro proyecto nació así, como un rescate, y fue melipona esta, la melipona mimética que les comentaba en el video anterior, que es una melipona local, es una melipona de esta zona que prácticamente se extinguió, llegó a rojo, llegó a cero, y es extremadamente raro poder encontrar colonias o colmenas de manera nativa. Para mí, una de las satisfacciones y orgullos más grandes que tengo es que en el día de hoy, en nuestra propiedad, tenemos registrado más de 9 nidos producto de enjambrazón de nuestros meliponarios. O sea, nuestros meliponarios ya empiezan a lanzar su semilla genética para la repoblación de esta especie dentro de nuestra zona. Eso para nosotros realmente es un orgullo. Nosotros tratamos de que se vuelva a reinsertar, de que vuelva a haber ese equilibrio ecológico que había en esta zona, pues mediante un manejo correcto para que la especie vuelva a crecer. Evidentemente es un recurso indiscutible de un ingreso económico bastante representativo, porque la miel de meliponinos es mucho más costosa y más cotizada que la miel común, eso lo hablé en el video anterior. Pero nosotros nos enfocamos en la melipona mimética y la eburnea porque de una u otra manera, además de lo que les comento, que ya es ese precedente, definitivamente son como que de las abejas que nosotros notamos que más miel dan, más recursos dan, cosechan mucho, mucho, mucho y son muy rápidas. O sea, ellas tienen un pecoreo bastante agresivo y si es que buscan rentabilidad, si es que buscan ingresos económicos, yo diría que es una miel, es una abeja excelente para marcar niveles altos de miel. Tenemos nanotrigonas, tetragoniscas, angustulas, son lindas, son hermosas, dan buena miel, pero son cantidades minúsculas, ¿no? No es algo que lo vuelva tan rentable si lo que buscas es volumen. Entonces, yo creo que este va a ser tu canal. Y bueno, les presento brevemente. Esta es la melipona mimética. Cada caja que ven aquí es una colmena. Esta que ven ahí es la guardiana. La guardiana de la melipona. Cada caja
tiene una guardiana. La melipona se caracteriza por eso. Cada colmena, ahí las pueden ver entrar, cada colmena tiene una guardiana. Y cada guardiana custodia la entrada de intrusos, algunas otras especies, hormigas, entre otros, permitiéndoles el ingreso únicamente a sus congéneres. Es bastante particular. Forman una piquera muy, muy diferente al resto de meliponas. La comparte un poco con la melipona bichi de México. Hace ese sol. Hay algunas que hacen eso, pero ese sol así tan grueso, tan marcado, tan de líneas tan fuertes, son pocas. Entonces, vamos a empezar a tratar un poco sobre la melipona mimética. Se las voy a presentar por dentro. Bueno, esto es una caja de melipona mimética. Ya vamos a hablar en otros videos acerca de las medidas, las alzas, el ancho, el espesor de la madera. Son temas súper, súper importantes. ¿Por qué nosotros usamos esto? ¿Por qué usamos esto? Todo eso vamos a ir aprendiendo. Pero por ahora, pues les voy a presentar la melipona mimética y aquí la reina presentándose al canal de la mejor manera. Y es la reina de la melipona mimética. Como pueden ver, Physogástrica es una abeja mucho más grande, con un tórax muy grande, un vientre expandido. Es una abeja que hace sus nidos muy grandes. A diferencia de la melipona, de la Apis mellifera, pues las meliponas hacen sus discos o sus huevos, su cría, de manera horizontal, mientras la Apis mellifera lo hace de manera vertical. Ellas almacenan la miel en potes, ya vamos a ver ahorita en otros videos. Pero bueno, les quería enseñar, es una abeja bastante grande, con un color medio rojo, cobre, muy hermoso, un tamaño bastante, bastante considerable. Una abeja muy dócil, muy mansa, como pueden ver, no salen de la caja, no hacen por salir. Es una abeja muy numerosa, muy populosa, súper fácil de aprender, de empezar, de mantener en cantidades, en colonias, en colmenas muy juntas, sin problema alguno. Esto lo hacemos por un tema de termorregulación, para poderlas monitorear sin necesidad de dañarles la termorregulación. Un opacador, porque a las reinas les gusta estar oscuro. Y bueno, continuamos. Quería enseñarles los potes de miel. Los potes de miel en esta abeja son bastante grandes. Y ellas lo hacen así y almacenan el néctar. Si pueden ver en el pote que está a la izquierda, ya la mitad tiene néctar. Es una abeja muy hermosa, muy dócil, muy mansa. Y con potes de miel bastante grandes. Que ya iremos viendo en el transcurso del canal cómo se cosecha y demás. Y bueno, esta es la entrada. Esta es la entrada característica de la melipona mimética. Como pueden ver, ahí está la guardiana, un poco intimidada por nuestra presencia. Cada una hace su piquera, digamos que relativamente diferente, pero manteniendo siempre ese concepto de esa estrella. Es una abeja muy bonita. Ya les voy a explicar por qué nosotros usamos este cono invertido, que no es más que un pico de botella invertido. Ya les vamos a ir explicando. Pero y bueno, hasta aquí un poco de generalidades de la melipona mimética, una presentación al grupo ahí de su parte visual. Es una abeja muy bonita. Me encanta trabajar con esta abeja por lo mansa, lo dócil, lo populosa que es, lo rápido que crece. Y bueno, no sin más agradecerles. En los próximos videos vamos a tratar temas mucho más específicos, como el tamaño de las cajas, los niveles de acetato, los pisos que manejamos para el soporte de los potes de miel, el espesor de la caja y la importancia de la termorregulación, ya que estas abejas termorregulan de manera vertical y no horizontal. Es una abeja, digamos que con algunos truquitos, algunos tips, algunos puntos que si los tomas en cuenta y empiezas haciéndole énfasis y no dejarnos de lado desde un inicio, te puedo garantizar que te va a ir muy bien.
pero son cosas muy puntuales, muy importantes. Todo eso vamos a irlo tratando en este canal. Vamos a aprender del pelo más chiquito al pelo más grande de lo que tiene que ver con con estas meliponas. No sin antes agradecerles. Espero sea de su agrado. Compartan, manténganse al tanto y bendiciones desde Valquiria.